Despega Campanario. Y ahora no hay fuera de juego, Tiene que salir el portero. Tiene que salir el portero. Salió el portero. Bueno, por el Campanario, minuto 24. Pica el balón al área, balón al área, balón al área. Por encima del portero. Jaime, que le han sacado tarjeta. Una calentada a Eugenio, puesto que en una tarjeta. De nuevo se va el Campanario, peligro de la portería de Jaime. Metió el pie ahí ahora Arévalo. No se ha ido el peligro. El balón del Campanario por encima del arquero. Sí llegó con peligro el Campanario. Bueno, vamos a ver esto en el centro del campo. Ahí ahora Nacho, mete, pica el Nacho, Nacho para Dani, 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 que cara al portero, Dani, 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 se quedó moscurado Dani, van atrás. Bueno, Nacho, se lamentan los dos jugadores. El primero para la portería del Lilipense, metió Jaime, 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 Campanario que se pone por delante. El primero para la portería del Campanario que se pone por delante. Aprovechó la ocasión el equipo de Campanario poniéndose por delante. Minuto 29 de partido de este primer tiempo. Y PS0 Campanario 1. Hito, Hito que trata de sacar ese balón. Madre, un piloto. Venciendo el equipo de Campanario en Zalamea, 0-1. Vamos, este balón para Manuel. Manuel pica el balón al área. Bueno, pues a 5 minutos del final de este primer tiempo en Zalamea, Lilipense 0, Campanario 1, partido de cadete. Corre que va a sacar el equipo de Campanario. Víctor, 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 vamos, Víctor puede lanzar puerta, Víctor puede lanzar puerta, Víctor, portero, vamos, este balón de Luis Enrique que ha subido al remate. Luis Enrique, balón atrás. Bueno, bueno. Qué ocasión de gol está teniendo ahora el equipo de Zalamea. No se ha ido el peligro todavía. Ahí tenemos a Nacho, Nacho puede disparar puerta, Nacho, el portero de nuevo. Víctor y el portero. El portero de nuevo. Víctor y el portero del Campanario que detuvo. Creo que debe haber sido el empate. Y el balón lo saca rápidamente el Campanario, puede venir el segundo gol del equipo de Campanario. Bueno, pues no sé cómo explico cómo se levanta. Luis Enrique se había quedado el hombre ahí. El partido, este es su primer 40 minutos, los cadetes van a 40. Lilipense 0, Campanario 1. No hay fuera de juego. Uf. Balón atrás. Viene ahora un equipo como lo coge el portero solo. Jaime que detuvo ese gran, hizo una gran pelota con el portero solo. Jaime que detuvo ese gran, hizo una gran parada. Pero hay que en su contra Jaime tiene que haber sido anteriormente a ese balón. Ahí está Nacho, Nacho, Nacho trata de controlar ese balón. De nuevo que el empate del Lilipense. Jaime, y el segundo gol para el Campanario, minuto 39 de este primer tiempo.
Se le ha puesto muy costa arriba al equipo de Zalamea. Pierde 0-2 con Campanario. Bueno, pues parece que se recupera el jugador del Ilibense y libre Enrique. Se ha hecho daño en la mano cuando ha ido a despejar ese balón. Balón. Bueno, pues termina el primer tiempo. Recordemos, Ilibense 0, Campanario 2. Bueno, gracias a esa cámara que tenemos detrás. Verá usted el segundo gol, el primer gol del Ilibense. Se ha marcado a los 30 segundos. Perdón. El segundo gol lo han tenido que ver ustedes con la cámara que tenemos detrás de la portería, puesto que no había dado tiempo a ubicarme en mi sitio. Segundo tiempo, recortó distancia Ilibense 1, Campanario 2, saque de córner del equipo de Campanario. Vamos a sacar este balón el Ilibense. Balón largo, largo, largo por la zona que está Alberto. Ahí tenemos a Víctor que caracolea, Víctor que levanta el flequillo, recorta a Víctor, juega en corto para Luis Enrique, puede disparar Luis Enrique a la puerta, no entra en profundidad, vamos a meter. Uy, qué pena. Salón para Alberto. De nuevo Luis Enrique. Peligro para la partida del Ilibense. Bueno. Bueno, la falta ahora corresponde al equipo de Campanario, que vence en Zalamea 1-2. Balón por encima del larguero. Saque de puerta. Sí, sí. Que sigue venciendo en Zalamea por 1-2. Marcó a los 30 segundos de este segundo tiempo. Marcó Alberto. Nacho, vamos a ver Nacho que... Víctor. Vamos a este balón que merodea el área del campanario. Víctor que pone pincha el balón al área. Alberto. De nuevo balón para Alberto. Vamos, este balón en el área, volamos de nuevo a Alberto, al corte, viene ahora la defensa del campanario, mandó el balón a corne, el Ilibense que está buscando el empate. 1-2, vamos ganando, vamos. 10 minutos. Balón al área de Víctor, el portero del campanario que manda el balón a corne. Se saca rápidamente la falta.